Bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video de Among Us. Y bueno, yo sé que muchos de ustedes ya se han quedado con la duda. Ok, Saga, ya sé cómo ser un buen impostor, ya sé cómo ser un buen tripulante. Ahora, ¿me puedes decir cómo detectar a un impostor? Así que no te preocupes que en este video tengo la solución para eso. Pero bueno, recuerda que si quieres seguir viendo videos de Among Us, Fall Guys y muchísimas otras cosas en el canal, me encantaría que allá abajito le des en el botón de suscribir, le des like en el video y me comentes qué te pareció esto. Sin nada más que decirte, ¡empecemos! Pero como ya es costumbre en este hermoso canal, me encantaría que te vayas allá abajito en la descripción y le des a esos dos poderosos links. Uno, el de mi canal de Twitch, y otro, el de mi server de Discord, en donde en Twitch estamos haciendo directos todos los días y estamos jugando Among Us. Y en mi server de Discord, donde hay un buen de personas con las que puedes jugar Among Us y también puedes jugar conmigo. Así que te veo por ahí, ¿eh? Pero bueno, complementando el poderoso video de cómo ser un buen tripulante, que si no lo has visto te lo dejo aquí arribita en los comentarios. Ahora toca ver esta parte poderosa de cómo detectar a un impostor. Que también, por lo cierto, si todavía no has visto ese video que está hermoso de cómo ser un buen impostor, te lo dejo aquí arribita para que seas el mejor impostor. Pero bueno, ahora sí empecemos con estos tips para decirte cómo puedes detectar a alguien que es un impostor y lo mandes rapidísimo por la borda y te salves. Consejo número uno, y creo que este es el más sencillo de todos para detectar si alguien es un impostor o no cuando sospechas de alguien, es síguelo un poco, quédatele viendo un poco, y si ves que está haciendo una tarea y si la barra de progreso que tienes arriba a la izquierda no crece, fuerte sospecha de que pueda ser un impostor, porque esa es la forma más sencilla en que puedes ver si alguien es un impostor o no y está actuando al ponerse a hacer algunas misiones creyendo que muchas personas caen en eso y no. Ahora tú vas a saber perfectamente cuando están mintiendo. Hay misiones en específico que tienen como una pequeña animación, que son tirar la basura, destruir los asteroides y obviamente el del laboratorio que te escanea. Si tú ves que alguna de las personas que tú sospechas van a alguna de estas misiones y no ocurre ninguna animación, fuerte sospecha, ya que puede estar actuando y puede estar pensando en cómo matarte, así que denúncialo. Consejo número 3. Si ves que alguien te está siguiendo mucho y que tú ves que está muy sospechoso, de que tú entras a un cuarto y tú lo ves en una esquinita como volteando a ver poco a poco, ver si hay alguien contigo o viendo qué movimientos haces, fuerte sospecha, fuerte sospecha. Yo te diría que te quites de problemas y lo mandes a discusión entre todos para ver qué opinan los demás. Y si puedes, mándalo para la borda. Créeme que te vas a salvar de una muerte muy segura. Siguiente consejo, y esto también te lo di en mi video de cómo ser un buen tripulante, y es quédate atento de las cámaras. Recuerda que las cámaras son tu mejor amigo. En las cámaras puedes detectar fácilmente quién es un impostor, porque hay algunos impostores que no se acuerdan de que las cámaras están puestas en lugares estratégicos y matan a alguien enfrente de las cámaras y tú puedes darte cuenta quién es rápidamente. Continuamos con otro consejo, y este es especial si estás hablando con las demás personas en partida, justamente estás en un chat de voz, y es que detecta si cuando tú incriminas a alguien se pone muy nervioso o empieza a dar excusas de manera muy rápida. Créeme que eso delata fácilmente quién es un impostor. O acuérdate, si la historia que él te da no cuadra, pues puede ser fácilmente un buen candidato para ser el impostor. Así que ya sabes, si tú crees que alguien es el impostor, interrógalo y ve cómo reacciona. Como te dije, te puedes dar cuenta fácilmente quién está mintiendo, si se ríe, si da una historia que no cuadra. Y lo más importante, si tú le preguntas fácilmente qué tarea estaba haciendo y se tarda mucho en responder, ¡vámonos, él es el impostor! Y bueno, último consejo que yo te puedo dar para detectar quién es el impostor. Y esto igual tiene que ver cuando estás hablando, discutiendo quién es el impostor. Si tú ves que alguien ya incriminó a alguien diciendo que él es el impostor y esta misma persona logró que sacaran a esa persona de la partida, duda mucho de esa persona, ya que puede ser que el impostor está jugando contigo y con los demás del grupo para que vayas sacando poco a poco las personas. Yo te lo puedo dar como un pequeño consejo, porque a mí me pasó en una partida en donde yo creí que me iba a funcionar esto, y pues yo mandé a la borda a dos personas y para la tercera no creyeron en mi palabra y rápidamente se dieron cuenta que yo era el impostor. Entonces, si ves que hay alguien en específico que siempre está culpando a alguien rápidamente o que está culpando siempre a diferentes personas, duda mucho de esa persona, y más si es el primero en hablar, ya que puede ser que es el impostor jugando con su mente. Así que ten eso mucho, mucho en mente. Pero bueno, yo creo que con esto redondeamos todos los grandiosos videos que hemos tenido en el canal de Among Us. Que por cierto, si no los has visto, recuerda que aquí arribita te hice una playlist hermosa donde tienes todos los videos de Among Us y puedes estar totalmente preparado para ser el mejor jugador de este juego.
De igual forma, recuerda que si este video te sirvió o te gustó, me ayudas a seguir creciendo enormemente. Si allá abajito le das en el botón de suscribir, le des like en el video y me digas qué te pareció esta estrategia. Sin nada más que decirte, te agradezco mucho por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Vámonos!